Vamos a hablar de la enfermedad del Chagas, algo que en la Argentina desde siempre ha sido complicado. En el mundo hay entre 6 y 8 millones de personas infectadas con Chagas. No solo es importante saber cómo se contagia, cuáles son los síntomas, sino también hablar de una eventualidad que me parece interesante e importante, que se anunció este viernes 25 de agosto, hace poquito. Justo se lo anunció en el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, ¿no? Por eso se eligió esa fecha. Y se trata de una vacuna que está siendo desarrollada por la Universidad de Buenos Aires y que supuestamente está en una fase interesante para que podamos charlar y ver qué posibilidades hay de que esto llegue cuanto antes, sobre todo al interior, ¿no? El Chagas ha sido desde hace mucho tiempo, muchísimo, un flagelo muy complicado en el interior de nuestro país. Estamos para eso conectados con Emilio Malciodi, que es profesor de inmunología en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Es también investigador superior del CONICET y director del Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Emilio Malciodi, es un placer saludarte. Raúl Vázquez es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola Raúl, mucho gusto. Igualmente, un placer enorme que estés del otro lado y que nos ayudes a entender un poco esta situación, porque cuando nos enteramos de esta noticia dijimos, bueno, llamemos a quien sabe de esto, porque en definitiva es una noticia muy importante y queremos saber, en principio, en qué estadio está esta vacuna, ¿no? Sí, creo que es muy importante porque entiendo que puede ser que algún laboratorio en el mundo esté avanzando un poco más con esto y nosotros no lo conozcamos, pero uh-huh. Hasta donde sabemos, esta es el desarrollo para una vacuna más avanzado. Ajá. Porque este proyecto, digamos, ha recibido financiamiento de la Comunidad Económica Europea por uh-huh. una cifra muy importante en euros, hasta llegar a la fase 1 en humanos. Todavía uh-huh. no estamos ahí. Nosotros completamos acá todos los estudios en ratón para una vacuna profiláctica y uh-huh. terapéutica uh-huh. y se están completando los estudios en segundas especies. Esto es básico y necesario antes de que las autoridades te permitan probar la vacuna en uh-huh. seres humanos. Emilio, vos sabés que esto es importante porque algunas noticias, y esto es importante que lo plantees, algunas noticias daban cuenta de que ya estaba en su última generación y estaba en su último estadio y que había pasado prueba en ratones, en perros y primates y que estaba lista para ser probada en humanos. Esto todavía no es así. No, eso fue una gacetilla, digamos, hubo una noticia porque el grupo argentino está en la UBA, somos claro. nosotros, estamos en la UBA. La nota de la UBA salió bien, pero la gacetilla salió mal, diciendo que ya estaban terminados los estudios en perros y en... Es importante entonces plantear que todavía esa fase no está, pero sí que estamos cerca de una situación importante, no sé cuánto tiempo puede llevar o no, pero estamos cerca, digamos. Nuestros estimados son que en un año y medio, dos años, se podrían, si todo sale bien uh-huh. y se aprueban los estudios, podríamos estar haciendo la fase 1 en humanos, que es una fase, digamos, en donde se prueba en un grupo de chico de voluntarios uh-huh. Si la vacuna no les hace nada, como no ha hecho nada a los animales, digamos. Claro. O sea, es una prueba, digamos, con seres humanos, digamos, con características, digamos, sanos, uh-huh. sin ningún tipo de comorbilidad, y entonces lo que se ve es si generan una respuesta inmune, como resulta en animales, y si no le hace daño, como claro. las vacunas que han de COVID, que digamos, un poquito, que sea un enrojecimiento, un poco de dolor del lugar de inoculación y nada más que eso. Uh-huh. Esto es básico. Claro, por supuesto. Tengo entendido que en principio sería de aplicación nasal, ¿es así? Sí, eso es lo que estamos tratando de desarrollar, porque obviamente una vacuna de aplicación nasal tiene las ventajas enormes de que se evita, digamos, a esas personas que le tienen temor a las agujas uh-huh. y que no se vacunan por ese motivo. Y es uh-huh. mucho más práctico, digamos. Claro, por supuesto, mucho más práctico. Y es verdad, gente que yo era uno de esos, de chico tenía terror enorme a las vacunas, después crecí. Y aparte todos los chicos. Yo tengo cuatro hijos, me la pasé corriéndolo por los hospitales. Claro. Para que se dejaran vacunar. Sí. No deja de ser. Yo siempre más de una vez pensé, pero con tanto avance de la ciencia, con tantas cosas, el hombre llegó a la luna, hemos descubierto un montón de cuestiones maravillosas y todavía nos siguen pinchando. No hay otra forma, digo, de inocularnos
que no sea esta con un pinchazo. Prefiero sufrir la enfermedad, mirá lo que te digo. No, no, de ninguna manera. Esta sería, nasal, y es una gran buena noticia al principio que vayan por ese lado. Contame también, porque me parece interesante, que se utiliza no solo como de manera terapéutica para quienes ya han, sí, ya están infectados, sino también para prevenir. ¿Cómo es eso? Claro, o sea, digamos, esta vacuna tiene como característica que enfrenta al parásito por digamos, pegándole en tres lugares distintos, por decirlo uh-huh. de una manera sencilla, ¿no? Y entonces lo que nosotros estamos tratando de desarrollar es, en principio, una vacuna profiláctica, que se llama, que se inocula a las personas de zonas endémicas, digamos, que no han estado uh-huh. En contacto con el parásito. Tengamos en cuenta que la zona endémica empieza en la Argentina y termina en el sur de Estados Unidos. O sea, tenemos claro. 21 países latinoamericanos donde la enfermedad es endémica. Uh-huh. O sea que este desarrollo se puede después exportar a otros países. Exacto, eso es muy interesante. También. Claro, claro, eso es muy interesante. Uno siempre lo relaciona con el norte argentino, con zonas bastante pobres, zonas alejadas de o rurales. Y es muy cierto que hasta el sur de los Estados Unidos el Chagas sigue haciendo estragos, ¿no? Sí, sí, aparte de tener en cuenta que el calentamiento global favorece uh-huh. la proliferación de los insectos que la transmitan, ¿no? Esto, se han encontrado insectos, digamos, la vinchuca, que se llama comúnmente, sí, sí. en zonas aledañas, digamos, por las afueras de las ciudades uh-huh. también, uh-huh. no solamente en el campo, ¿no? Tal cual. Tengo entendido que hay más de 100 especies de vinchucas en toda América Latina, y bueno, la pregunta... Entendeme, yo soy un neófito en la materia, básicamente te hablo desde la curiosidad. ¿Esta vacuna abarcaría todas esas especies? Digamos, no habría ningún problema respecto de lo que es el Chagas en cualquier lugar a partir de cualquier tipo de infección de estas 100, sí, de estas más de 100 especies. Entendemos que sí, nosotros no las hemos probado. ¿Vos decís especies de parásitos o especies de vinchucas? De vinchucas, sí, sí, sí. Sobran vinchucas. Claro, sobran. Hay muchas especies de vinchucas que traigan vacunas que vinchucas sobran, sí, sí. Exacto. Y además también está el tema de... la pregunta es muy interesante porque también está el tema de las variaciones de los parásitos. Mm. Nosotros hemos analizado la vacuna y en los ensayos de desafío, en donde, digamos, primero se vacunan a los ratones y después se los desafía con otra cepa, con distintas cepas del parásito, hemos encontrado que se comporta la vacuna del modo correcto, digamos, en cualquiera de los casos. Uh-huh. Así que no sería, digamos, los blancos que nosotros hemos elegido para pegarle con la respuesta inmune, digamos, son actividades esenciales del parásito, o sea que no dependería de la especie de parásito. Ah, okay. ¿Sí? Esta es una enfermedad, bueno, muy contagiosa, ¿no? Bueno, causada por este parásito que lo trae la vinchuca, algunos le dicen chinche también. Sí. Se detecta básicamente con un análisis de sangre, pero se transmite de varias maneras diferentes. ¿Cómo es eso? ¿Tenés más o menos claro? Yo tenía entendido que inclusive también se puede contagiar cuando la persona gestante la puede transmitir en el momento del parto, digo, hay una cosa muy cuestiones con lo cual lo hace más muy muy difícil y por eso sigue siendo y es endémica, ¿no? Sí, sí, tiene, digamos, la enfermedad tiene varias cosas, digamos, por las cuales es difícil agarrarla, por decirlo de algún modo. El primero de ellos es que cuando el parásito ingresa, supongo que te pique una vinchuca que tiene el parásito, que aparece en las heces, no en la boca, como por ejemplo, sí, esa es otra característica, digamos, que ocurre. Por ejemplo, todos los mosquitos que transmiten enfermedades, el dengue, todo eso lo transmiten a través de la boca. Sí, sí. Este no, están en las heces, penetra el parásito y lo único, uno de los principales problemas es que no causa una gran enfermedad inmediatamente. O sea, el periodo agudo pasa inadvertido en la mayoría de las veces. Entonces, ¿qué pasa? Que el parásito después continúa, se refugia en los tejidos musculares y va lesionando nervios y funcionalidad cardíaca, digamos, de esófago y megacolon. Estos son los problemas que traen, que incluso pueden aparecer en 20 a 30 años después de la primo infección, digamos. Entonces, ese es uno de los problemas. El otro problema es que, digamos, los medicamentos que se utilizan, que son muy buenos en el periodo agudo, no son tan eficientes en el periodo crónico. Por eso nosotros estamos tratando de desarrollar también la vacuna de modo que sea terapéutico para personas infectadas,
por ejemplo, esos 7 a 10 millones que vos mencionaste al principio, sí, de infectados en el mundo. Uh-huh. Y el otro tema es que entre esos hay una numerosa cantidad de mujeres en edad fértil, claro, que transmiten la infección a sus hijos, no durante, más ocurre durante la gestación. O sea, el bebé puede nacer infectado, y entonces esto, digamos, es una fuente muy importante de transmisión de la enfermedad. Claro, claro, claro. Por eso hay que estar atentos. Tengo entendido también que los síntomas son muy claros, ¿no? Se hablaba de mucha fiebre y que pueden dar a confusión también, diarrea, cansancio, dolor de cabeza. Parece una enfermedad común, pero que en definitiva termina siendo esto, porque bueno, te genera también vómitos, falta de apetito. ¿Esto es así, o por lo menos así es en la etapa inicial? son muy suaves, no son fáciles de darse cuenta. Obviamente los médicos que están en las áreas endémicas, hay algunas características. Por ejemplo, cuando viene una persona con una picadura en el brazo que no cede antihistamínicos, bueno, eso es probablemente una picadura de Chagas. Y después sí se diagnostica rápidamente, porque vos en 15, 20 días ya vas a tener anticuerpos y se pueden detectar. Pero el problema es que la gente que es digamos, picada por el vector, y no tiene grandes síntomas, están también alejados de los centros de salud. Claro, claro. Claro, y después otra cosa es que, por ejemplo, la transmisión puede ser por donación de sangre o de órganos, y también por el consumo de alimentos contaminados. O sea, una transfusión de sangre también puede generar que te contagies. Sí, sí, acá en Argentina no, porque están completamente advertidos de todo esto, y no se hace ninguna transfusión de sangre que no haya sido probada en detección de anticuerpos contra Chagas. Claro. Esto estamos seguros. Pero, por ejemplo, la migración llevó a un montón de personas infectadas a todos los países del mundo. Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, hay personas infectadas. Y en esos lugares, no, recién, por ejemplo, en Estados Unidos, solo recientemente se empezó a testear la infección por Trypanosoma cruzi. En otros lugares no se hace. Claro. Entonces, digamos, yo entiendo que por eso la razón de que la Comunidad Económica Europea, estatal, digamos, el Estado de la comunidad, subvencionó este proyecto. Claro, porque empieza a ser un problema para ellos, exactamente. Absolutamente. Tiene que ver también, o vos me dirás si es así o no, yo recuerdo que también podías tener problemas cardíacos, palpitaciones, claro, y demás, sí, ¿no? Sí, esto es cuando la enfermedad, digamos, evoluciona el parásito en los tejidos, se convierte en crónico de esa infección, y entonces después aparecen problemas cardíacos y en las vísceras, que se llaman megacolon o megaesófago, porque el parásito, digamos, afecta la descarga nerviosa de esos órganos que tienen un movimiento, y entonces empiezan a crecer porque no se mueven correctamente. Y el corazón, bueno, está afectado por bloqueo de rama derecha y una serie de características, digamos. Entiendo. Emilio, vos sabés que, primero que me resulta interesantísimo y me parece muy importante. Yo recuerdo de chico que uno estudiaba mal de Chagas y estas enfermedades que tenían que ver también con cierta pobreza y cierta forma de vivir o cierta manera de vivir que tenía que ver con las zonas rurales y demás. Y uno recuerda también que más de una vez se había planteado que esta situación surge a partir de cuestiones que tienen que ver con la pobreza, con la, no sé si indigencia, sí, pero con la distancia que hay entre las zonas urbanas y la posibilidad de curarse o no. Y me pongo a pensar, mientras pensábamos en llamarte y pensábamos y descubríamos que laburabas para el CONICET y que sos un tipo que también, bueno, sé que estás atrás de un par de vacunas, una que tiene que ver con la fiebre amarilla y demás. Estás muy informado, por lo que veo. Bueno, uno trata de leer un poquito bastante antes, sí, porque bien, bueno, el desarrollo de la fiebre, de vacunas contra la fiebre amarilla también es importante. Y pensaba, y te repito acá, te repito, no, te digo, estás eximido de responder o no, ¿no? Pero me parece a mí que es interesante que nos cuentes un poquito del CONICET. Se ha hablado mucho y Milei, por ejemplo, ha dicho algunas cuestiones que son para mí barbaridades, ¿no? Y sin, no quiero entrar ni en ideología ni en política, pero digo, el CONICET, y no es porque labures vos ahí, el CONICET es algo de lo poco que funciona bien, ¿no?
Sí, CONICET funciona bien. Siempre hay cosas, todo organismo es perfectible. Toda ley, todo organización, digamos, es perfectible. Pero el CONICET es un organismo que funciona en función al mérito. O sea, no hay nada, yo Mira no vos. he tenido ningún cargo, ninguna beca, yo ni nadie, beca que no haya sido de manera competitiva. O sea, el CONICET todos los años llama a becas, ¿cierto? Se presentan en todo el país miles de personas. Y hay un número que se adjudican, 500, suponte, y se presentaron 2.000. O Claro. sea, esos 500 que van a obtener la beca han sido porque han sido excelentes estudiantes que han trabajado ya algo en ciencia, que han mandado comunicaciones a algún congreso. O sea, son personas que son seleccionadas por sus méritos, no se le regala nada a nadie. Entiendo. Y somos, digamos, se trabajan, yo he trabajado y yo y mis, mi grupo, mi equipo, trabajamos 60 horas por semana, dependiendo de la época, trabajando los fines de semana en casa para escribir las publicaciones y todo eso. O sea que es de una ignorancia supina decir otra cosa. Y lo de la privatización no tiene ni no se sostiene con nada. Todos los países desarrollados y los que quieren ser desarrollados tienen digamos, ciencia y técnica sostenida por el Estado. No hay otra manera de funcionar. Está muy bien tener muy claro eso porque se dicen muchas cosas en nombre de manejar la economía, en nombre del bolsillo de la gente y se hace demagogia en ese punto. Yo puedo estar de acuerdo o no con Milei, pero sí me gustaría, me gustaba la idea de que nos digas cuál es el pensamiento tuyo desde adentro, ¿no? Y que nos digas cosas que nosotros desconocíamos, ¿no? Respecto de CONICET. Más allá de esto que tiene que ver con la vacuna del Chagas, que ojalá se pasen rápido estos 2 añitos hasta que podamos probarla en humanos y quién te dice tenerla ya en poco tiempo para que de alguna manera esto que es endémico empiece a paliarse, ¿no? Así que bueno, gracias por el laburo, Esperamos que sí. gracias No, por el por favor, esfuerzo y gracias a ustedes. contanos un poquito muy brevemente lo que estás laburando contra la fiebre amarilla. Bueno, la fiebre amarilla, digamos, tiene una vacuna, ¿no? No como en el Chagas, que no hay ninguna vacuna en el mundo aprobada. La vacuna contra la fiebre amarilla, en realidad, la hizo un señor en 1937, o sea que está a punto de cumplir 90 años. Y es una vacuna desarrollada, es una vacuna a virus atenuado, o sea, no es distinta a la que estamos haciendo nosotros, que son una proteína, que son mucho más seguras. Las de virus atenuado tienen el problema que no se pueden aplicar, digamos, a personas con inmunodeficiencia o a personas muy mayores o a niños muy pequeños. El problema con la vacuna, que es súper eficiente, porque basta una sola aplicación para que vos tengas protección. Dicen 10 años, pero en realidad es para toda la vida. Mira. ¿Cuál es el problema de la vacuna esa que se creó en 1937? Claro. El problema es que las empresas farmacéuticas no la quieren fabricar más, porque es una tecnología, digamos, de esa época, que consiste en cultivar al virus en los huevos de gallina. Ah, mira vos. Y eso, claro, ese es el problema. Los virus, digamos, el virus atenuado se inocula en huevos. Ahí se reproduce, se levanta después el contenido del huevo y se cultivan los virus y se utilizan como vacuna. Digamos, esto no lo quieren hacer más las empresas, porque ustedes se imaginan una planta moderna que hacen Sí, vacunas tiene que andar recolectando ARN-mensajero. huevos. Claro, sabemos dónde salen los huevos y uno tiene que entrar en una planta de ese modo y sacar después un producto que es completamente estéril, digamos, Claro, ¿no? claro, claro. Está Es bien, se trata problemático. entonces más que eso de una modernización. Está muy bien. Exactamente, exactamente. Emilio El problema es Machuri. que no la quiere hacer nadie y no alcanzan las vacunas contra la Claro, fiebre amarilla. claro, claro, claro. Hay que seguir laburando en eso. Emilio Exacto. Machuri, ha sido un enorme placer y un Lo gusto mismo haber digo, ¿eh? hablado con vos y desasnarnos un poquito en esta cuestión que tiene que ver con el mal de Chagas. Digo, te mandamos un enorme abrazo y gracias por el laburo. Muchas gracias a ustedes por difundir, ¿eh? Un A vos, abrazo. un abrazo. Era Emilio Gracias. Machuri, un tipo que bueno, que sabe y que está laburando para que estemos un poco mejor y ahora laburando con algo tan duro como el mal de Chagas, que desde chicos escuchamos y sigue haciendo estragos.